Está funcionando bien aquí, miran, aquí está normalmente cerrado. Y cuando llega al límite aquí con el metal, entonces se apaga y entonces se abre. Entonces así está bien. No anda pegando aquí. Está macizo. Entonces ahí lo dejamos. Otra cosa para pensar, no me gusta que llegue el carro hasta el sensor, porque si se va muy rápido o algo no funciona, le puede pegar al sensor y lo daña, pero entonces siempre es preferible poner el sensor así si se pasa un poco, no toca el sensor, pero no mira otra opción. Estos son bien baratos, estos sensores, siempre lo puedo cambiar a algo diferente. Pero por lo pronto así lo voy a dejar, no le voy a dar un poco de espacio cuando andemos agarrando los límites de carrera. Y aquí déjenme les enseño cómo lo tengo conectado acá. Entonces aquí tengo un aviation plug conectado ahí. Y miran que va al input, aquí está, viene al input número 1 de Centroid. Aquí lo pueden mirar, ese es el input número 1. Y pues aquí está el diagrama del cableado, aquí pueden mirar. Entonces hay que hacer los ajustes en el software, en Centroid, y no es algo muy duro. No es muy difícil, aquí les enseño. Aquí nomás lo voy a reset. Todos los ajustes se hacen con el wizard aquí. Entonces vas a Home y Travel aquí. Y ahorita está a Simple Home. Lo que es Simple Home es que cuando recién armas tu CNC, no vas a tener los límites de carrera puesto. La mayoría de la gente no los va a tener puesto. Poniéndole a Simple Home, tú mismo le pones la posición que tú quieres que estés tu posición home. Entonces, como si quiero que esta sea mi posición home, entonces la pongo ahí. Y luego nomás le doy clic aquí a Psycho Start y ya está, la máquina ya tiene, vamos a las coordinaciones de la máquina ya está en el cero. Entonces no uso límites de carrera para eso. Si quieres escalar los motores, si quieres ver cómo sirve todo, entonces así es como vas a empezar. Pero claro, ya tenemos los límites, entonces hay que ir a cambiarlos. Vamos de vuelta a Wizard. Y aquí hacemos los ajustes. Entonces de vuelta, homing and travel. Ok, homing and travel. Entonces vamos a cambiar aquí. Vamos a hacer, en vez de simple homing, vamos a hacer automatic. Y lo que es automatic es que la máquina va a buscar los límites de carrera que ya instalamos. Eso es lo que es automatic. Y la eje 1 para mí es la Z. Entonces yo voy a cambiar esto porque quiero que primero se mueva la X, no la Z. Esto es como se van a moverla cuando anda encontrando a home, cuando está homing. Es como primero se va a mover la eje 1, luego la eje 2 y luego la eje 3. Aquí nomás tengo dos ejes, entonces voy a quitar la eje 3 y la eje 4, la quito. Quiero que la eje 2 se mueva primero porque es mi X, entonces ahí le voy a poner un 1. Y luego quiero que la eje Z, que es la eje 1,
Esa quiero que se mueva segundo. Entonces eso está bien ahí. Aquí ya le puse los, aquí arriba le pones tus límites, qué tanto quieres que corra. Yo le voy a dar la oportunidad de que corra 10 y media pulgadas para la izquierda en la Z y 4 y media pulgadas para enfrente en la X. Y eso ya los, esos ajustes ya los hice acá arriba. Y lo que falta, lo falta acá. Entonces hay que mirar esto, ponerlos aquí, right settings. Y creo que es todo para eso. A ver, entonces vamos a... Tenemos que restart. Ok, ahora sí, vamos a nomás ponerle cycle start. Y ahora sí miran que se anda moviendo a los sensores de proximidad. Ahí va a tocar ese. No, no lo toca, nomás se pone cerca. Entonces ahí anda funcionando. Entonces eso es todo para los límites de carrera, para el homing. Lo que sigue es algo un poco más avanzado y nomás se puede hacer con servomotores. A lo mejor también con motores paso a paso hybrid que tienen encoder. Pero lo que vamos a hacer es hacer que la máquina sea más repetible cuando ande encontrando el home. Entonces el home es el 0-0 de las coordinaciones de la máquina, de las ejes. Mayoría de los ceros, muchos ceros, todos los ceros tienen el encoder. Y mayoría de los ceros adentro del encoder tienen un pulso, mandan una señal cada vez que pasa ese pulso, que es una revolución. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar a Centroid para que en cuanto llegue al sensor de proximidad, cuando llegue al límite y llegue a home, se va a ir para atrás despacio la eje y hasta que encuentre ese pulso en el encoder. Se llama el Zero Reference Index, o Reference Index, también le llaman. En cuanto encuentre ese pulso, entonces para. Y igual la eje Z. Y esa es una manera de que tu homing esté mucho más exacto que nomás usando límites de carrera, nomás usando sensores como estos de proximidad o sensores mecánicos. Si, aunque sea mecánico, de todo modo sería muy, muy repetible porque llega al switch, se para, se pone en reversa. Y anda esperando hasta que esa señal llegue del encoder que llegó a ese pulso y se para ahí y entonces es mucho más repetible. Para hacer la calibración es fácil, aquí les enseño. Entonces, de vuelta, aquí está el driver para el motor el servo del Spendo, ese es un DYN4. Y aquí están los dos drivers para los dos servos de la eje y la Z. Eso se llaman DYN2. Y entonces ahí pueden mirar, nomás es un cable por cada driver y pueden mirar que está conectado al puerto número 10. Está conectado un cable para el ZRI. Ahí pueden mirar y cada driver tiene ese cable. Y ese cable va a los dos inputs, dos inputs libres en mi tarjeta de interfaz que yo uso Acorn. Pero en este caso, yo había hablado antes, estoy usando el porte paralelo. Entonces, el porte paralelo también está conectado a los inputs de la tarjeta de interfaz. Entonces, los conecté al porte paralelo. Y aquí, para Centroid Acorn, el número 11 y 12 es igual que el input 2 y 3. Entonces, en vez de conectarlo directamente, ustedes lo pueden conectar directamente a la tarjeta de interfaz. Pero yo estoy usando el porte paralelo, ya son los conectores. Entonces nomás es un cable extra para tu driver que va y ese cable se conecta al 10 y se conecta a un input libre y es todo. Y no es necesario hacer ajustes en el software de Acorn para decirle cuáles inputs estás usando. Esos ajustes se van a hacer en el archivo de homing y de eso vamos a hablar. Y esto es algo fácil, pero claro, no, no, no todos sabemos cómo hacer esto. Entonces por eso estoy enseñando esto. Aunque ya sé que mucha gente no tiene Centroid, pero una gente sí lo tiene. Entonces voy a ir a Homing and Travel. Y lo que vamos a cambiar aquí es que aquí te dice Home Program, CNCT.home creation. Hay dos opciones aquí.
Una, puedes dejar que el software, le llaman el wizard en Central, el software te genere tu código automáticamente cuando andas encontrando los límites de tu máquina, el homing sequence. Esa es una opción, esa es la opción que vamos a usar la mayoría. Pero lo que tienes que hacer, si quieres usar el Zero Reference Index, el encoder de tu servo, entonces dale clic aquí y es lo que dice que yo mismo voy a crear mi propio código para mi homing sequence. Entonces así está, todo está ahí bien. Entonces nomás lo vamos a ahorrar, save. Ahorramos ahí. Tenemos que apagar esto. Entonces vas a tu computadora, vas a tu C, My Computer, vas a tu C Drive y luego el folleto, el archivo donde tienes Centroid es ese que se llama CNCT, CNCT. Y va a haber un archivo que se llama CNCT y que tiene, es un home file, HOM, HOM. Entonces ese archivo lo abres, entonces el M92 se anda moviendo hasta que encuentre el límite de carrera del sensor en la eje X, es lo que significa esto. Y luego cuando lo encuentra se mueve para atrás un poco y luego le pone las coordinaciones a cero a esa eje. Luego hace lo mismo para la eje Z. Eso es lo que venía ya puesto. Entonces el código que le vamos a poner, hay que nomás ponérselo a la eje a Z para que encuentre ese punto de referencia en la eje del servo, en el encoder del servo. La función es M105. Entonces es M105. Y lo vas a va a estar buscando en la 105 por la Z para ese punto de referencia. Yo sé que la señal del encoder para ese pulso anda entrando al input de mi tarjeta Acorn, anda entrando al input número 2, eso ya lo enseñé. Y la velocidad la voy a poner como, nomás la voy a poner como a una pulgada por minuto. No, no sé si esto soporta métrico. Entonces, es todo, eso es todo el código. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es que para la eje Z vamos a usar el pulso del encoder para que nos ayude a encontrar un home muy repetible. Y esta la vamos a dejar sin usar el encoder. Y luego vamos a mirar la diferencia. Entonces aquí nomás le das clic a save. Y le cerramos aquí. Voy a prender a mi máquina. Aquí nomás les voy a enseñar cómo funciona ahorita. Voy a mover un poco para acá. Y luego voy a mover esto un poco para acá. Entonces empezamos el homing sequence. Toca aquí, se traza para atrás, ya está. Toca ahí, se traza para. Y luego empieza a cazar el pulso en el encoder. Miren ahí, lo encontró. Pueden mirar aquí escogió que ahí va a ser el home. 0, 0, las coordinaciones de la máquina. Ahora lo que voy a hacer es que voy a mover la máquina de vuelta un poco y luego hay que hacerle home de vuelta, so reset home. Entonces miren, ahí va la X, encontró el pulso, regresó, le falló por 0.0008, anda buscando ahí el pulso, anda cazando, llegó exacto. La X regresó, no, la Z regresó exactamente porque usó el pulso del encoder, pero la X, como no estamos usando el pulso del encoder, no le puse ese código en el homing file. Esa le falló por 20 micrómetros. Entonces hay que enseñar una vez más. A mí se me hace interesante, claro, pero
Ya sé que a todos no. Entonces, vamos para acá. De vuelta vamos a reset home. Entonces, se anda moviendo la X. Acá miran. Le falló por... casi le falló por 50 micros. Entonces, aquí anda cazando hasta que regrese al pulso del encoder. Regresó exactamente. Entonces, no anda regresando exactamente menos de 2 micrómetros de error. Mientras acá arriba tuvimos casi 50 micrómetros de error. Entonces, esa es una diferencia. Yo le tendría confianza al límite Z, pero al X no, porque no anda llegando exactamente para atrás a la misma posición cada vez que prendes la máquina. Entonces hay que hacerlo una vez más. Voy de vuelta, voy a reset home. Entonces ahí va la X, encontró el pulso, le falló por como por 40 micrómetros. Y anda cazando aquí la Z, cero, regresó exactamente. Entonces, así miran que es mucho mejor usar el pulso del encoder si quieren algo repetible cuando anden encontrando su posición home. Entonces, hay que cambiar ese archivo que habíamos visto antes. Entonces, aquí está. Le voy a poner el código, la función, o el M105, M105. Y va a ser, pero esta vez va a ser para la eje X. Y la eje X yo la tengo conectada en el input número 3. Es la señal, la señal del pulso índice del servo de la eje X está entrando al input número 3. La velocidad, feed rate, sigue igual a 1. Y eso nomás es una línea de código. Cableas tu encoder, son dos cables que tienes que le tienes que poner. Son dos líneas de código que tienes que cambiar. Y ya está, para que tu homing sequence sea muy repetible cada vez que empiezas la máquina. Entonces ahí se mira bien. Ok, entonces la diferencia en esta demostración es que los dos ejes ahora están listas para detectar el pulso del encoder. Entonces vamos a, esa es la primera. Y anda cazando hasta que lo encuentre y luego para. Ahora va a entrar acá esta. Anda cazando ahí hasta que encuentre el pulso en la eje del encoder y luego para. Entonces voy a encontrar aquí, la voy a mover un poco la Z y luego voy a mover un poco la X. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a reset home aquí. Anda cazando el pulso hasta que lo encuentre. Exactamente cero. Ahí la Z ahora anda buscando ese pulso en la eje del encoder y regresó exactamente también. Yo digo que si hicieron un torno CNC y andan usando servos, definitivamente usen el Zero Reference Index. Así le llaman en estos servos de DMM Technologies, pero tienen nombres diferentes, Pulse, Index Pulse. Tienen nombres diferentes, pero es la misma cosa. Entonces, como siempre, gracias por mirar. Si llegaron hasta acá y no están dormidos, gracias. Hasta luego y hasta la próxima vez.